Hola, yo soy Chiqui. Los invito hoy a mostrarles algunos peinados simples y sumarle algunos accesorios. Estamos en nuestra segunda casa, en Chiqui Hair, con la genia de Chiqui. ¿Cómo estás, Chiqui? Hola, Juli. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, acá toda luqueada, porque ahora es tendencia usar accesorios en el pelo, decorar nuestro pelo, y hay un montón de maneras para poder hacerlo, ¿no? Totalmente. En esta temporada, que ya lo fue en el verano, y sigue todo el otoño-invierno, la vedette es decorar la cabeza, el cabello. Me encanta, porque además tenemos un montón de opciones. En este caso estamos viendo una vincha. Una vincha. Con pelo lacio, con ondas también puede ser. De la forma que más te guste o el tipo de cabello que tengas. O sea, se adapta tranquilamente. A todo, me gusta. Y esta vincha también la vimos en una opción de trenza rodete también, por ejemplo. Como son, no son vinchas tradicionales, sino que vienen adentro con alambre, muy manipulables. Entonces uno las puede manejar alrededor del peinado, tanto en una trenza, en un rodete, o usándola en este caso como una vincha. Me encanta, pues son peinados urbanos, también de noche, que le dan como un touch de repente al outfit. Y quedan súper lindos, ¿no? Muy bonitos. Es un detalle divino. ¿Y qué pasa con los invisibles, Chiqui? Viste que ahora se usan las hebillas, los invisibles en el pelo para sostener, o con colita o no. Todos la podemos usar. Exactamente. ¿Cómo es? Es la última moda. Sí. Sean hebillas con strass o las tradicionales, los clips tradicionales, colocados uno paralelo al otro, o sea, buscar la forma que más nos guste. Y bueno, para eso estamos nosotros. Por supuesto, para peluquero, para asesorar. Eso me encanta también, es lo que iba a decir. De repente venir con una idea o si tengo un accesorio, de saber cómo incorporarlo y a través de, depende de mi cara y demás, cómo me queda también, ¿no? Exacto, porque son peinados totalmente que lo podés hacer en tu casa. Pero bueno, nosotros por ahí le podemos orientar, dar una idea, sugerir. Y bueno, y mirando infiltradas, también van a tener un montón de opciones que las puede ayudar. Chiqui, después hicimos uno que era con unos brochecitos, también con strass divino, que era como una cola también toda suelta, descontracturada. Sí, totalmente. Eran como tres colas repuestas. Y bueno, es cuestión de ingeniársela, ir creando y viendo. ¿Y qué no tiene en su casa una hebilla guardada de repente, no? Se usaban antes, ahora volvieron. Así que me encantó, gracias a Platino por todos los accesorios. Divino todo y siempre con el asesoramiento de la mejor, en las manos de Chiqui, que es una grosa total, Chiqui, gracias. Me encantaron todas las opciones. Muchas gracias. Can't run away from themselves.